La cadena de producción del sector Zona Franca no se ha visto afectado por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Más bien, los pedidos por parte de Estados Unidos hacia Nicaragua han incrementado. En el primer trimestre de este año se han exportado a ese mercado más de 800 millones de dólares, dijo Pedro Ortega de ese sector. Más bien, Nicaragua, la zona franca textilera, como igual también los arneses, los tabacos, no han sido perjudicados. Más bien al contrario, pues ya recuperándose la economía norteamericana, miramos pues de que hay mayores incrementos a las órdenes de trabajo aquí en Nicaragua, y prueba de eso pues que ya hasta abril de este año ya hay más de 6.500 nuevos trabajadores en zona franca, y eso, ¿verdad?, está dando más dinamismo a la economía nicaragüense. Le está el Seguro Social, los trabajadores, estos 6.500 trabajadores están dando más del 7%, ¿verdad?, de su ingreso al INSS en cotización. Las empresas, el 22.5%, se están, ¿verdad?, alquilando más parques industriales, se están ampliando también las empresas, nuevas empresas también se están inaugurando pues en este primer trimestre, y eso, ¿verdad?, es prueba también de que en el primer trimestre se exportó zona franca más de un 30% en producto, ¿verdad?, que va destinado hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, ¿verdad?, creemos que no ha habido afectación a las cadenas de producción del sector de zona franca. Ha habido, ¿verdad?, mayor producción aquí en Nicaragua, se ha exportado tanto en volúmenes, ¿verdad?, como también en dólares, debido, ¿verdad?, que también hay algunas situaciones como en Haití, ¿verdad?, que algunas marcas han cancelado los pedidos, ¿verdad?, y entonces esos pedidos los están reenviando a Nicaragua. Por lo que, ¿verdad?, hay empresas que se están ampliando, contratando más trabajadores. Ortega explicó que aunque no registran afectaciones directas, sí hay afectaciones colaterales, como el caso de los combustibles. La afectación colateral, como es el precio del combustible, el precio también de que algunos productos de la canasta básica suban su valor, pues, y como hemos dicho, de que probablemente van a subir precio de la canasta básica porque tanto Rusia como Ucrania, ¿verdad?, producen ellos el abono para la producción. Noticias 12, Darlene Téllez.